Bueno, voy a contextualizar un poquito para avisarles, como ingeniero que soy, obviamente tenemos otra, digamos, mi posición en esta charla es cómo sería, cómo es la expresión gráfica, cómo se refleja la expresión gráfica, sobre todo, como este es un congreso de profesores, digamos, de expresión gráfica, cómo se da en lo que sería el plan de estudios o cuál es fácil su lugar. Y un poco lo que quería enfocar un poquito y hacer un poquito de historia y finalmente hacer o comentar una propuesta muy particular que creo que hemos logrado muy, muy interesante, ¿sí? Lo que justamente hacemos un poquito más que de historia, yo digo de memoria, ¿no? Porque yo lo vivía todo esto, ¿no? Entonces, bueno, estoy delatando mi edad, pero creo que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Un poco para recordar qué pasó con la expresión gráfica. Yo no sé si, perdón, ¿son todos docentes? ¿Hay alguno de ingeniería acá, docente de ingeniería? Ah, son de ingeniería. Hay algunos, bueno, los arquitectos entonces quizás se sienten un poco desubicados, pero es un poco contar qué es lo que pasó. En ingeniería, hasta, sí, 80 y pico, el departamento de diseño, el departamento de todo lo que involucra el tema de la expresión gráfica, era muy fuerte, tenía una posición muy fuerte en la facultad en general, en la universidad inclusive. Y entonces era lo clásico, era la enseñanza clásica de la ingeniería. Si alguien vivió eso, pues, o se acuerda, les contaron, veo gente muy joven, así que a lo mejor le contaron algo, era el dibujo técnico tradicional, así se llamaba, dibujo técnico. Después esto cambió, sistema de representación, dibujo tecnológico, etcétera, pero el dibujo técnico clásico. Y lo que veíamos en la gráfica tradicional, ¿qué usábamos? El típico tablerito de dibujo. No el tablerito de plástico que los chicos llevan en una valijita que hoy la traen, viste, lo arman y se ponen, sino que era el típico tablero clásico de madera, que si alguno tiene la experiencia en nuestra facultad, eso no creo que haya pasado en el resto del país, pero en mi facultad, uno tenía un tablero que ponía la regla T y la regla T iba haciendo así. ¿No? Y después estaba... ¿eh? Hace mucho, ¿no? Por eso estoy diciendo, cuando yo estudiaba. ¿No? Entonces, en esa época, teníamos también todos los instrumentos de dibujo tradicionales, que con los tableros inclinados siempre se nos caían al piso, o sea, siempre se rompían la escuadra, los compases. Por supuesto, estaba todo perforado, el tablerito estaba todo perforado, pero todo el mundo metía las chinches ahí, y entonces cuando uno por ahí dibujaba una línea, ¿qué pasaba? ¡Clac! Se me dio para abajo el lápiz. Entonces, donde tendría que una línea fina, 0,2, había de repente un punto de 1,4, por lo menos, ¿no? Bueno, son esas experiencias que tuvimos como en el dibujo tradicional. Entonces, lo que usábamos era lo clásico. Yo si lo digo hoy día, muchos ni saben lo que es. Le pongo tiralíneas, pero no sabía cómo llamarlo. Yo le decía las Rotring, las Pilot, no sé si se acuerdan, esas bromas que había que limpiarla, pero si no se nos tapaba en la punta, y era un lío bárbaro trabajar, porque después uno, ahí nomás tenía que ponerlo, o el que tenía suerte tenía un humidificador, entonces se mantenía, eso no tenía, sino uno tenía que tirar tinta cada rato, ¿no? Llenaba el cartucho, tiraba, y después ahí nomás tenía que limpiarlo, entonces tiraba tinta como loco. Bueno, cosas que pasaban en esa época. ¿Qué hacíamos? Láminas o planos. O sea, terminaba el dibujo en una hojita, normalmente a tres, algún planito en algún tamaño más grande, y hacíamos típicos planos. Entonces, ¿cómo se explicaba la clase? Lo que estoy haciendo yo, digamos. Alumnos, esto acá, esta línea, este tipo de línea, y a trabajar al tablero, y cada uno en el tablero, dibujando ahí, y ahí estábamos, ¿no? Es una práctica en clase, muy útil. Y fíjense, en esa época, cuando yo estudié, repito, ¿no? Eran tres materias anuales, de 5 horas semanales. Si no me equivoco, Franco, a lo mejor te acordás, pero creo que eran 5 horas semanales. O sea que eran materias de una carga muy importante. Y teníamos un dibujo técnico 1, un dibujo técnico 2 y geometría descriptiva. Y hablo, ahora sí, en particular de ingeniería civil, ¿está? En ingeniería civil. Hay otras carreras de ingeniería como mecánica, por ahí eventualmente incorporaban algunas otras materias en el camino. Yo hablo de civil, creo que la mayoría de arquitectos civiles se van a identificar un poquito más con esto. Entonces, esta es una situación, la clásica, lo que yo estudié, y es lo que yo he vivido. ¿Qué fue pasando con el tiempo? Y empezaron a haber ciertos saltos importantes en muchos aspectos. Fíjense que, o si ustedes se recuerdan, en la década del 90 aparecieron los programas CAD, SAS. De nuevo ahí empezamos con el tema
de que estos programas CAD, y que en ese momento apareció tímidamente al principio el AutoCAD y después se consolidó como el programa más fuerte, no sé si se acuerdan, pasamos por el ArchiCAD, había uno que se llamaba DanCAD, me acuerdo, no sé, había tantos dando vuelta. Yo usaba, empecé, me acuerdo yo todavía, en el AutoCAD, la primera versión que usé era el AutoCAD 8. La 4, bueno, el AutoCAD 8 era, yo me acuerdo que era el 80 y pico, y DOS, puro DOS. DOS, o sea que era una cosa también insufrible, si se quiere, perdón, era insufrible el AutoCAD en esa época, ¿no? Entonces, trabajaban, pero apareció, y apareció con una cierta fuerza. Pasaron, iban corriendo los 90, y cada vez era más imperioso. No, hay que darlo, no, hay que darlo, y se transformó en una bajada de línea, ¿no? Hay que dar AutoCAD. Y entonces, ¿qué pasó? De repente la materia ya se empezó a llamar sistema de representación. No sé si les pasó a ustedes también, lo que era antes dibujo técnico, ¿no? Sistema de representación. Un profe mío, en ese momento, dijo, ahora podemos enseñar cualquier cosa, dice. Sistema de representación es un dibujo, es el abecedario, es la letra, son los idiomas, cualquier cosa, podemos enseñar cualquier cosa en esta materia, decía él. Y tenía razón. Sistema de representación, ¿qué es? Todo es el sistema de representación, básicamente. No me voy a poner piagetiano, ¿no? Pero digamos, lo que dice justamente, ¿no? Hay una etapa de representación, ¿eh? Y lo que dice Brunner también, una etapa de representación activa, icónica y simbólica, y el tema de la representación simbólica involucra un montón de lenguajes, ¿no? Bueno, entonces íbamos a sistema de representación. ¿Qué pasó ahí? ¡Epa! Esto se usa computadora, ¿está? ¿Cuántos teníamos computadora en la década de los principios, primer año de la década del 90? ¿Cuántos tenían computadora? ¿Algunos se acuerdan? Algunos, ¿sí? ¿Y cuántos más? Era como un bicho raro, y como que solamente era como que lo mirábamos así un poquito de lejos, aparte unos mastodontes pesados, incómodos. ¿Pero qué pasó? Tenemos que usar AutoCAD, tenemos que incorporar las herramientas tecnológicas. ¿Y qué pasó en las facultades y en las universidades? Tuvieron que empezar a poner plata. ¿O no? Y renegaron bastante. Y al principio pusieron 20 máquinas, como suerte, para darle clase a ciento y pico alumnos, ¿no? Pero nos fue pasando esto, esta inversión, que de repente ya voy a explicar algo, ya voy a comentar algo que seguramente nos pasó a todos, pero una inversión importante que se pretendía que, bueno, fuera superadora para la enseñanza. Sonamos por otro lado. ¿Y cuántos docentes saben manejar la herramienta informática? ¿Cuántos sabíamos usar en esa época la herramienta informática? Yo todavía no mucho. Recién empecé los primeros palotes, usar lo básico. Es más, yo estudié DOS, no sé si se acuerda alguno del DOS. Y era DOS, ¿no? Y también había que cambiar la forma de enseñanza. Yo me acuerdo que nadie sabía bien cómo enseñar AutoCAD cuando empezó todo. ¿Cómo se enseña AutoCAD ahora? Entonces, por ahí, me acuerdo todavía la imagen de una profesora que agarraba, se sentaba ahí en la compu, ¿no? Abría el AutoCAD en su compu y le decía, chicos, vengan. Se le ponían como 20 tipos atrás, 20 cabezas de atrás y le mostraba, miren, esto se hace así. Ahora vayan. No sé si a ustedes pasó eso también. A mí me pasó eso. O sea, nadie sabía cómo enseñar el AutoCAD. Entonces de repente dijeron, a ver, no, pará. Un proyector. Por un proyector, que el profe proyecte. Ah, pero eso es plata. Los proyectores empezaron a llegar, uno pedía un proyector y caía como a los 2-3 años. Otro. Ah, podemos hacer una red. Ponemos la máquina en red, que el profe explique en su máquina, entonces todos los alumnos ven lo que está explicando el profe en su máquina. Sí, se hizo. Los alumnos estaban mirando cualquier cosa, ¿no? Obviamente. Pero se hizo así, ¿eh? Otra forma. Entonces, ahí pasamos por esta cuestión. La tecnología que implicó el AutoCAD implicó no solamente la inversión en plata, sino que hubo que modificar un montón de cosas. O sea, hubo que buscar nuevos docentes. Los que estaban se tuvieron que capacitar, empezar a aprender nuevas cosas. Nos tuvimos que capacitar y aprender nuevas cosas, perdón, ¿eh? Tuvimos que entrar a ver cómo le enseñábamos. Tuvimos que capacitarnos, tuvimos que cambiar la metodología de enseñanza. Acá es donde se pone el énfasis en que cuando se empezó a enseñar CAD, el aprendizaje estuvo más orientado a lo procedimental que a lo conceptual.
O sea, no enseñábamos conceptos como antes, ¿no? ¿Qué es un corte? ¿Cómo se representa? Una serie de cosas, sino que íbamos a qué. No, el comando tal, ustedes entran por acá, ¿eh? Lo buscan por acá, ven las opciones y entonces aplican un punto acá, después ese punto lo tienen que marcar acá y ahí le da el resultado, si es que todo lo hicieron bien. ¿Está? Ese aprendizaje cambió un poco, si bien siempre fue procedimental, costó. Yo no sé si alguno vivió o fue alumno en la época de los 90s, pero fue costoso, nos costó a todos, creo, ¿no? Y acá notamos otra diferencia, que era donde yo estaba dando clase, obviamente, ¿no? Ya después de ser alumno, ya me puse a dar clase acá. Yo empecé como docente en geometría descriptiva, proyectiva, me encantaba, y la sacaron. Bueno, de tener tres, ¿se acuerdan que eran tres materias anuales? Tres materias anuales con una gran carga horaria, pasamos a tener dos asignaturas semestrales. Gráfica asistida con más o menos, también, 5 horas semanales cada una, o sea que se disminuyó a la tercera parte el rol de la representación gráfica en ingeniería. ¿Alguno le suena conocido eso? Bueno. ¿Qué pasó a partir de 2000? A partir del 2000 empezaron a surgir, empezaron a hacer, uno diría, no hubo grandes cambios, sí, pero empezó a haber ciertos saltos tecnológicos que implicaron grandes avances e implicaron también otro tipo de problemas, si se quiere, ¿no? Empezaron a aparecer y tomaron fuerza los software paramétricos. El AutoCAD ya es antiguo, ya saben que ustedes que AutoCAD, inclusive en las últimas versiones, empezó a meter un módulo paramétrico como para estar al tanto, digamos, ¿no? Pero SolidWorks, Edge, CATIA, el Autodesk Inventor empezaron a comerse todo, y quien ha usado alguno de estos software se da cuenta que obviamente es mucho más práctico que un AutoCAD. O sea, es mucho más práctico, mucho más amigable, si se quiere, al trabajo que el AutoCAD, y es de, inclusive tiene una curva de aprendizaje mucho más corta. O sea que también hasta para el alumno es beneficioso. Este otro tema. Quienes pensaron que invirtieron una vez en computadoras y ya está, sonaron. ¿Qué empezó a pasar ahí? La carrera tecnológica. Ahí hay que actualizar permanentemente las máquinas. Plata, plata, o sea, ya de repente las universidades empezaron a creer que era plata todos los años. Todos los años hay que meter más plata, ¿no? ¿Y qué pasó con esa inversión inicial? Ah, esas máquinas iniciales, ¿la podía usar para qué? Para como un florero, basurero, porque no te sirven para otra cosa. Entonces dijeron, bueno, listo, pero hay que actualizar permanentemente. Y no solamente el hardware, el software, empezamos con los problemas de los software propietarios, ¿no? Ninguno de estos es gratuito, es de open, código abierto, digamos. Son todos pagos. Y la empresa quería ganar plata. Entonces, por ahí creaba licencias educativas, pero eran carísimas igual. Yo recuerdo, SolidWorks, era una fortuna lo que iba a pagar por la licencia. Queríamos tener, qué sé yo, 20 sublicencias para nuestros alumnos, y era una fortuna que había que pagar. La de ese año. Está bien, tiene mantenimiento, tiene una actualización, qué sé yo, pero, bueno. Después crearon los famosos, ¿cómo se llama? Las suscripciones, ¿no? Las famosas suscripciones que año a año nos renuevan. Pero esto también fue otra piedrita en el zapato para las universidades, ¿no? Pero estos softwares venían no solamente con el tema de la forma de trabajo, que era una forma distinta de trabajar, sino que además trajo esto también. Empezó a verse la semilla de algo que hoy es muy fuerte, que es el trabajo colaborativo, porque esto empezó a integrar otras áreas. De repente SolidWorks no adquirió un módulo que hacía el análisis estructural, que veía la resistencia y los materiales. Entonces, una pieza creada en SolidWorks, uno decía, esa pieza es de acero al carbono, tata, y entonces, cuando uno lo armaba, cuando ensamblaba una pieza, cuando empezaba a simular el movimiento, simular el esfuerzo, el mismo programa me decía la zona de tensión, los problemas que podía haber. ¿Se acuerdan de eso, no? Cuando empezaron a incorporar esos modulitos estructurales, de tensionales, de temperaturas, etcétera, en estos softwares. Entonces, empezó a integrarse con otras áreas. Ya no era solamente dibujo. Ya ahora resulta que el cálculo estructural, que el cálculo de tensiones, los materiales, se empezaron a integrar con esta cuestión. Y esto llegó solo. ¿Y esto llegó solo por qué?
por Internet. ¿Qué pasó con Internet? Nos permitió comunicarnos con todo el mundo. De repente, estos softwares tenían módulos colaborativos. Entonces, recuerdo todavía un proyecto que se hizo en la Católica, en donde gente de una facultad nuestra estaba trabajando con gente de Francia y con gente de otros países de Latinoamérica, trabajando en conjunto el diseño de una maquinaria agrícola y ensamblando todo. Esto surgió por Internet. ¿Tá? Pero hay algo muy interesante. Esto mejora, esto se hace cada vez más grande, esto cada vez se hace más abarcativo, pero seguimos perdiendo espacios. No sé si notaron eso. Va, yo lo noté por lo menos acá. ¿No? Perdíamos espacio en los planes de estudios. Y entonces teníamos dos asignaturas semestrales, que son estas dos, que seguimos manteniendo todavía. Si alguno no, yo creo que, yo repito, hago mi experiencia, espero que no les haya pasado lo mismo, ¿no? A ustedes, ¿no? Y ahora, hay algo que empezamos a escuchar que se llama BIM. Y entonces sonamos de nuevo. ¿Qué es el BIM? Ah, bueno, ahora lo explico. Traje una filmina para explicarlo, digamos, directamente. Pero, ¿qué es eso? Una filmina, viste, el lenguaje antiguo, el lenguaje viejo. Ya, bueno. Pero, ¿qué es el BIM? Bueno, una tecnología distinta, integradora. Todo el proyecto está en un archivo BIM. Bueno, uno, varios archivos BIM, ¿no? Y en ese archivo BIM no solamente tengo el diseño geométrico de lo que quiero construir, sino que está también todo el cálculo de materiales, el presupuesto, el stock, el manejo de stock de mi empresa, está también toda la resistencia, está toda la parte ecológica también, porque se calcula todo lo que es, por ejemplo, todo lo que es intercambio térmico, materiales aislantes, etcétera, está todo. Entonces el BIM, bárbaro, excelente, vamos allá. Reinvención permanente para actualización tecnológica. En mi facultad, acá, a unos 200 metros de acá, las máquinas que tenemos soportan BIM. No lo soportan. Le dijimos a las autoridades que están haciendo un poco de publicidad, perdón, ¿hay alguna autoridad de ingeniería que no? Bueno, que hagan un poco de inversión en este tema, sí. Están haciendo a la Araca, que han hecho convenio con BIM, con el cluster BIM que hay en Córdoba, no sé si en Córdoba hay un cluster BIM, etcétera, etcétera. Pero no lo podemos enseñar porque las máquinas que tenemos no lo tiran. ¿Está? Entonces, otra vez, ¿nos van a poner plata para eso? ¿Vamos a estar al ritmo, digamos, del cambio en la sociedad? Ustedes saben que el BIM ya es casi un estándar global, ¿no? Él se está transformando en un estándar global. Ya el inspector de obra va con una tablet a la obra. Y en la tablet está el archivo bien cargado y tiene todo ahí. Todo, todo. Y si quieres un cambio, es un cambio y listo. Ya no va más con los planos, ¿vieron? Ni tampoco tiene que ir el calculadista, el estructurista, ni con distintos planos, el plano de replanteo, el plano de obra, el plano de cálculo estructural, el cambio de la instalación, el plano... No, está todo ahí. ¿Para qué hace falta tanto? Si el mismo programa aparte, yo le digo, meteme una cañería que vaya por acá, y el programa mismo me dice, ¡ay, interferencia! No puedo poner la cañería por acá porque hay otra cosa por acá, no puedo. O sea, ni hablar. Entonces, acá. Esto, totalmente. Porque acá, como estamos incorporando toda la parte, como dije, estructural, instalaciones, movimiento suelo, costos, materiales, etcétera, esto cada vez más integrado y se internacionaliza. Pero, seguimos perdiendo espacio en la plan de estudios. ¿Está? Hoy, en la nacional, tenemos una sola materia en el plan nuevo de la nacional, el plan nuevo nuestro de allá, de ingeniería de la nacional. Va a haber una sola materia, sistema de representación, que es semestral. Ah, pero te pusimos muchas horas. Sí, pusiste muchas horas, pero no llegamos. No llegamos ni a palo, digamos. ¿Y pero qué tenemos que dar acá? Ay, tenés que todo. Da la parte gráfica, explicada, da acá, da. Si puedes dar BIM, da BIM, da todo ahí. Ah, bueno. Pero casi como, no sé si les parece medio contradictorio. A mí me pareció medio contradictorio, ¿no la cosa?
Y entonces uno empieza a ver, ¿qué es BIM? Le traje la definición de Wikipedia, que la verdad que es la que mejor que encontré, porque busqué muchas definiciones y no me gustaban. Y BIM me dice que es, bueno, Building Information Modeling, un conjunto, proceso y método para generación y gestión de datos de un edificio, obra, arquitectura e ingeniería, durante su ciclo de vida. No solamente para etapa constructiva, sino que puede bajar en general todo el mantenimiento, conservación, etc. Hasta todo el ciclo de vida. Utiliza un modelo digital compartido entre distintos actores de la cadena de valor. O sea, por eso digo que esta definición me gustó muchísimo. La verdad que mucho mejor que la que encontré en otras páginas. Reducir, y esto básico, ¿no? Reducir tiempos y recursos en diseño, construcción, gestión, colaboración interdisciplinar, intercambio de información con GIS, etc. El GIS, el BIM, busca la eficiencia del trabajo colaborativo. Entonces, integra todas las áreas, inclusive el final de vida, ¿no? Es fabuloso. Realmente, nosotros estamos pensando que es una opción superadora, y que genera una nueva oportunidad para la ingeniería. Nos genera una nueva oportunidad para el rol del dibujo en la ingeniería. Esto es lo que dice el ministerio. Siendo, yo lamentablemente yo soy evaluador CONEAU y ARCUSUR. A partir de este año soy también evaluador ARCUSUR. Y fíjense, en la 1232, hablando siempre de ingeniería civil, la 1232 incluye civil y otras más, ¿no? Varias más, la mayoría en realidad, de ingenierías. En esa resolución del año 2001, había que tener, o sea, el mínimo exigido era que había que tener 75 horas como mínimo entre estos dos temas, en realidad, porque no son materias. O sea, entre sistema de representación e informática, la carrera de ingeniería civil y otras, tenían que tener como mínimo 75 horas. ¿Está? Les decía que seguimos perdiendo espacio, ¿no? En la resolución de estándares actual, la 1254, que incluye a todas las ingenierías, el anexo correspondiente a civil, que creo que era el 7, una cosa así, dice que tiene que haber sistema de representación gráfica. Pero ¿cuál es la diferencia respecto a esto? Más allá del nombre, ¿no? Que ahora no hay carga horaria mínima. No hay carga horaria mínima. O sea que, sí, todas estas materias suman 750 horas, está bien. ¿Cuánto le damos acá? No, puede ser cualquier cosa. Tenés que dar algo. ¿Está? No lo establece la resolución ministerial. O sea, como evaluadores, no tenemos que controlar esto. Tenemos que controlar que haya 750 horas en total. ¿Sí? Pero no tenemos esto. Entonces uno dice, entonces es contradictorio. La expresión gráfica de repente se torna más abarcativa, se torna más integral, pero en las carreras de ingeniería cada vez estamos más atrás. Cada vez menos. ¿Está? Entonces, por eso yo quería simplemente proponer. Acá fíjense, esto es lo que se llaman las competencias genéricas de cualquier carrera de ingeniería, en donde las 10 competencias genéricas, las 5 primeras respecto más a lo disciplinar, las otras 5 respecto más a lo actitudinal, nuestra área, no voy a decir materia, porque ya van a ver que no es para mí una materia ya. Fundamentos para comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque para nosotros el lenguaje gráfico es una forma de comunicación. Es un lenguaje. Entonces tenemos que aprenderlo. Es como nos comunicamos con otros colegas, como nos comunicamos con nuestro cliente, y todos entienden o tenemos el mismo lenguaje para hablar de este proyecto. Y este otro. La otra competencia que es aplicable a nuestras áreas. ¿Tá? Entonces tenemos básicamente dos grandes áreas en donde estamos incluidos, ¿tá? Pero cada vez perdemos espacios. Entonces, contarles que podemos escapar de esto, porque yo no sé si pasa esto en otras universidades, pero cuando uno dice, a ver, ¿qué es lo que tenemos que cumplir? Esto. Entonces le damos el mínimo a todos. ¿Qué hay de expresión gráfica? Nada, bueno, lo mínimo que haya, ¿está bien? Y por otro lado,
tenemos por otro lado, no, sí, pero el ingeniero civil hidráulica. Entonces viene la gente del departamento de hidráulica y dice, ta, 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 pa, empieza a robar horas de hidráulica. Viene la gente de estructuras, ta, 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 roba horas de estructura. Viene la gente de vía de comunicación, ta, 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 roba horas de cosas. ¿Y cuánto nos queda a nosotros? O sea, no sé si pasa esto también en otros lados, pero cuando se dan ese tipo de discusiones, hay las otras áreas, digamos, quizás más especializadas, que empiezan a chupar todas las horas. Y ustedes dicen, pero una obra vial necesita un plano, no uno, cientos de planos para una obra vial. Ah, sí, sí, pero bueno, lo importante es que nosotros le damos nuestra parte. Pero casi una estructura, hay que hacer un plano estructural. Sí, bueno, bueno, pero tiene que aprender a calcular. ¿O no pasa eso en otros lados? Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Una propuesta muy interesante que hizo la gente de la Universidad de La Pampa, bueno, después hace muchos años ya, que era integrar y meterse, que en vez de ser una materia, está bien, tenía una materia que era gráfica, no sé cómo se llamaba, pero que en los años superiores consiguieron meterse en otras materias para ver cómo se presenta un plano de arquitectura, cómo se presenta un plano en una obra vial, cómo se presenta un plano de una licitación para una obra de tal tipo, ¿se entiende? Una obra de un dique, una obra de un puente. Entonces, la propuesta nuestra pasa por algo muy similar. Pensar en la gráfica como elemento integrador. Incluir espacio a lo largo de toda la carrera, que las herramientas de la profesión, introducir al ingeniero las herramientas de la profesión y pensar una formación integral del nuevo ingeniero. Voy, esto es simplemente un modelo, lo quiero mostrar porque me pareció muy bueno. La directora de la carrera de ingeniería civil es estructuralista, la ingeniera Constance Pirard, hija de un grande que fue Gerard Pirard acá. Entonces, una muy enfocada en parte de estructuras, pero sin embargo con un espíritu muy amplio. Y sí que yo, está bien, uno puede decir, ah, pero vos sos el jefe de ella. Sí, pero yo no le dije nada, yo tampoco no me voy a meter tampoco, ¿no? Entonces ella, con muy buen criterio, para mí, generó que la gráfica sea la integradora en distintos espacios. Esto es un borrador todavía, en realidad ya el plan nuevo está hecho, pero este es un borrador previo, pero que sirve muy bien para mostrar los distintos espacios curriculares que ella había armado, en los cuales van a notar que en rojo están las materias propias de expresión gráfica, y en naranja algunas otras que son similares. ¿Y cuál fue el concepto en este caso? ¿Cuál fue el concepto? Fíjense que acá, en este plan de estudios, más allá de las materias nuestras tradicionales, hay otros espacios que sirven a modo integrador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los alumnos en tercer año ven materias como, por ejemplo, estructuras, tecnología del hormigón, materiales. Entonces tienen una materia que se llama un proyecto integrador constructivo, en donde integran lo que han visto en esas otras materias y generan un proyecto BIM, con tecnología BIM. BIM que ya han visto en el primer año. En este otro año, los alumnos tienen materias de diseño sismorresistente, estructuras, suelos, instalaciones sanitarias y diseño arquitectónico. Entonces hay una materia que se llama Proyecto y Diseño Integrado de Edificaciones, en donde el alumno, digamos, integra el diseño arquitectónico con las instalaciones de ese edificio, de ese lugar, y generan un proyecto BIM común a las tres materias. ¿Está? Y en el quinto año tenemos el proyecto integrador, que es lo que antes llamábamos, vieron por la nueva forma de llamarlo, digamos, de la resolución ministerial, ¿no? Lo que antes era el trabajo final, hoy se llama proyecto integrador. ¿Está? Y ese proyecto integrador se va a presentar con BIM. O sea, hay BIM a lo largo de toda la carrera. ¿Está? Hay BIM a lo largo de toda la carrera. Y en este proyecto tenemos asignaturas directamente relacionadas con la gráfica. Entonces, fíjense que ya en la segunda materia, que tradicionalmente era representación asistida, ya incorporamos el modelado integrado. Que el proyecto constructivo integrado va a todo lo que es tercer año, acuérdense, va a lo que es la unificación de lo que se ha visto en materiales, sistemas constructivos, etc. Y en la materia de cuarto año se busca justamente que integrar lo que es diseño arquitectónico con instalaciones y generar un modelo común. ¿Está bien?
Y estas son asignaturas relacionadas. Estas son materias, todo, esto ya es el plan nuevo de ingeniería civil de la Católica, aviso. Fíjense que ya están incorporando todo lo que es la nueva tecnología, sistemas de posicionamiento, ya como temas de la carrera, o sea, como contenidos mínimos de cada materia. ¿Tá? La geomática aplicada y en el proyecto integrador. Todo esto que está relacionado, porque es en definitiva es diseño, porque en definitiva es gráfica, porque en definitiva son planos, son fotos, son fotointerpretación, son mapas, está todo incorporado en el plan de estudios de la carrera de ingeniería civil. Entonces, esta experiencia, yo les quería comentar, lo planteo como que es una forma de no encerrarnos, de decir cada vez tenemos menos horas. No, cada vez podemos tener más, y tenemos que tener más horas, porque nuestra materia puede ser integrada a todas las otras y generar proyectos en conjunto con estas materias. Entonces, simplemente hay un par de esos desafíos que les planteo, que es lo que uno piensa, ¿no? Reposicionar las asignaturas del área, reforzar ese rol integrado que tenemos, no dejar de lado estas nuevas tecnologías, buscar la actualización continua en todos los sentidos. No solamente en hardware y software, sino también en capacitación docente, en lo que es la preparación, etcétera, y buscar y formar ese ingeniero competente que decimos, ¿no? Ustedes vieron que por las competencias nuestro ingeniero tiene que saber hacer, principalmente. Entonces, para eso, ese ingeniero competente ya tiene que haber manejado durante la carrera las herramientas que después profesionalmente va a aplicar. Entonces, en este plan lo que se pensó en esto. Y con la gráfica, como rol, o con el rol fundamental de integrar todo. ¿No? Bueno, esa idea les quería dejar nada más. No se van a aburrir más conmigo ya. Ahora, Roger puede continuar con sus fotos, que son espectaculares. Yo ya terminé, así que bueno, muchas gracias para todos.